Ustedes recuerdan, lo hemos contado varias veces, el año pasado el presidente ruso Vladimir Putin anexó a la zona del Donetsk, territorio ucraniano, a Rusia. Esto generó muchísima polémica. La novedad en el día de hoy es que la autoridad política del lugar impuesta allí por Vladimir Putin lo que quiere es que las familias procreen más niños. ¿Para qué? Para que nazcan bajo la bandera rusa. Y eso lo han expresado, o lo ha expresado él mismo, en su cuenta oficial de Telegram. Se llama Denis Pushy, es el líder instalado por Rusia en la región ocupada del Donetsk, y publicó lo siguiente: todos queremos que nazcan en la República Popular Rusa de Donetsk el mayor número posible de niños, y esto requiere condiciones. Estamos comenzando a crearlas ahora. En nombre del presidente Vladimir Putin, dijo, se está construyendo un centro perinatal en Donetsk. Rusia crea condiciones para la promoción y protección de la maternidad, y el Donbass lo sintió de inmediato, tanto en los pagos de la asignación por embarazo como en la construcción de un centro perinatal. Todo para, bueno, que se procreen más niños y niñas, para darles la nacionalidad rusa.